preparándose y partieron. En la delantera por fuera, Carita de Whisky, segundo Gran Sensei, tercero Negro Gigi. Pasa al segundo lugar, tercero Gran Sensei, Negro Gigi a corta distancia. Negro Gigi pasó al primer lugar en los 1200, segundo Carita de Whisky, tercero Gran Sensei, cuarto Bruno el Terrible, quinto Frimanda y sexto Alao. Séptimo Raskolnikov, octavo a dos cuerpos de Thor, penúltimo el Barrero igual distancia, último a cabeza Papito Ramón. En la curva de los 900, Negro Gigi cuerpo y medio, segundo Carita de Whisky, tercero Gran Sensei, cuarto Free Mandate. En el quinto Bruno el Terrible, sexto por fuera Alao, séptimo de Thor, octavo Raskolnikov, noveno Papito Ramón, este pasa al octavo. Última ubicación el Barrero, a seis cuerpos. Negro Gigi un cuerpo, segundo Carita de Whisky, tercero a dos Gran Sensei, cuarto Frimanda y quinto Alao, sexto de Thor. En el séptimo Bruno el Terrible girando la curva, octavo Papito Ramón, noveno Raskolnikov, última ubicación el Barrero. Ya están en tierra derecha. Carita de Whisky pasa nuevamente al primer lugar, segundo Negro Gigi a cuerpo y medio, tercero Gran Sensei por fuera. 200 metros finales Gran Sensei al segundo lugar, tercero Negro Gigi, cuarto Frimanda, quinto de Thor. En el sexto por fuera, Alao, Carita de Whisky mantiene dos cuerpos y medio ventaja. Segundo Gran Sensei, el que trata de cortar distancia, sigue fácil. Carita de Whisky, dos cuerpos y medio. Gana por tres cuerpos Carita de Whisky a Gran Sensei. Tercero de Torra, cuarto Frimante, quinto Negro Gigi, sexto Papito. Cayo que venía con muchos problemas corriendo, estaba figurando, pero siempre corría con problemas. El otro día corrió 1002 y hicimos unos arreglos ahora en la semana. Lo subimos a 1004 en el clásico, me dio la confianza de los propietarios. Así que respondió. Parecía que le faltaba un poco de suerte, pero el caballo se merecía este triunfo, ¿no? No, totalmente, se lo merecía. Estuvo figurando en todas las carreras que me ha corrido, incluso este caballo en el proceso, lo hizo muy bien, pues, después del estío. Y un caballo bueno, con un temperamento, tú lo has visto, que es un temperamento fuerte. Así que contento aquí, contento que diga, primer clásico que me gano. Caballo con temperamento fuerte, pero me imagino que en el día a día, en el entrenamiento, es un caballo que sí muestra esa categoría que tiene, ¿no? No es un caballo con un temperamento fuerte, digo al tiro, no es un caballo fácil. Hay que cuidar cuál lo cuida, y Jonathan González que lo galopa. Así que se hace un trabajo, se ha hecho más fácil, está de loyal. Un saludo muy especial a Claudio Lavandero, que el que me animó a preparar, a don Jorge Canales, el dueño del titular de Esturelita, que me han dado la confianza y el apoyo hasta todo el tiempo.